Hola, soy Claudia Valdivia y los quiero invitar a un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. En esta oportunidad viajaremos desde las costas de Arica hasta Putre, en el altiplano. Disfrutaremos de un rico disco que mezcla productos marinos y de la tierra. También descubriremos una forma distinta de ver la vida. Y arriba, en el altiplano, conoceremos el pastoreo y el rescate de la gastronomía aymara. De esta hermosa experiencia me inspiré para cocinar una albacora con costra de maíz, picante de queso, chutney de frutas y pesto de huacatay. Para esta preparación, de base cremosa y sabores intensos, se recomienda un vino blanco suave y refrescante que armonice los sabores en boca. Un buen chardonnay tiene la elegancia y frutosidad ideal para acompañar esta preparación. Me quedo disfrutando y los invito a ver un nuevo capítulo de Recomiendo Chile. Yo, Claudia Valdivia, recomiendo Arica y Parinacota. Hoy quiero invitarlos a conocer la región de Arica y Parinacota, una tierra mágica de una gran diversidad cultural. Exploraremos sus costas generosas en frutos del mar que deleitan los paladares más exigentes, hasta sus majestuosas montañas del altiplano de más de 6.000 metros de altura. Conoceremos los tesoros de la gastronomía ancestral aymara y sus fértiles valles centrales que alimentan durante todo el año los mercados de buena parte de nuestro país. Comenzaremos nuestro recorrido por Arica, nuestra ciudad puerto y frontera norte de Chile. El turismo se vive durante todo el año, porque las temperaturas permiten disfrutar del sol y la playa en la llamada ciudad de la eterna primavera. Pero lo que muchos chilenos no saben es que en Arica tenemos un tesoro arqueológico de nivel mundial, la cultura chinchorro, con las momias más antiguas del mundo, que son incluso más antiguas que las de Egipto. Y han sido expuestas en muchísimos países. Pero vamos ahora a conocer una de las mayores pasiones de los ariqueños, los deportes acuáticos. Estamos en el sector de la Ola El Gringo, en un campeonato mundial, un gran slam de bodyboard, el evento deportivo extremo más importante en el país y en el mundo y que se desarrolla aquí en Arica. Aquí las personas que practican el bodyboard y el surf se encuentran con sus ídolos de las revistas cuando eran chicos. Una maravilla realmente. Bueno, recomiendo Chile aquí. Ben Player, campeón mundial, toda una celebridad. Acá en Arica el bodyboard se vive y conocen a todos los ídolos. Oh, love it. Yeah, it's great, eh? Great feeling. Hey, tranquilo. ¿Practicas? Sí, practico bodyboard, no a nivel profesional, pero para mí el deporte bodyboard es como una liberación, es como un relajo, te alimenta el alma, esa es la verdad. Bueno, para conocer más de este campeonato que se realiza desde el 2005, el organizador de esto es Cristian Tomate Peralta. ¡Oh, cacha la moto! ¡Oh, la moto! ¡Oh, le veo! ¡Oh, está increíble! Mi papá, soy boliviano, nací acá en Arica y yo soy más chileno que boliviano. Capaz puedo decir que soy el primer surfista boliviano. Mi meta o mi sueño es que algún día lo gane un chileno, no importa de dónde sea, ojalá sea de Arica, pero de dónde sea, si lo gana un chileno, todos nos sentimos chilenos, todos saltamos, entonces ese es como la meta. Arica se ha posicionado como la segunda etapa más importante del circuito mundial, pero la ola de Hawái es difícil de vencer porque siempre Hawái es más caliente, más bonito, la ola es grande, es perfecta, pero organizacionalmente aquí es mucho más potente que allá y son mejores tratados que allá. Acá comen, allá no le dan comida así como nosotros le damos acá. Ahí lo regaloneamos, ¿eh? Lo regaloneaban bien, como nunca. Lo mejor del valle para los competidores. Bueno,
Y como el aire marino abre el apetito, ahora los voy a llevar a conocer un amigo, muy conocido en el ambiente del surf. Él trae su cocina hasta acá, hasta la playa, y prepara su famoso disco de carnes y mariscos con sus irresistibles y reponedores sabores. Estamos aquí con Carlito y con Don Bicho. Carlito, más conocido como el Pirula, es surfista también. Así que un hombre de mar, con conocimiento de la cocina. Por lo general, el hombre de mar es bueno para la cocina. Primero que sazonamos un poquito el pato yeco que le decimos acá, para que pique. Ya tenemos ahí unos piures, chancho, chorizo, almeja, chorito, puro producto de la zona. Ahora se va a cocer, le vamos a dar unos minutos de cocción. Acá tenemos locate. Este es el primo chico del loco. ¿Qué le está echando, Don Bicho? Vinito blanco. Aquí tenemos pebre para acompañar, pebre hecho con locoto, chalota, tomate, aceite, sal. Como digo, el mar está bueno. Está bien norteado, ¿no? Está bien norteado, está grande la ola. Está para divertirse harto. Hay que estar bien papeado, así, sí. Bien alimentado. ¿Y con esto cómo andamos? Con esto ya quedamos surfeando hasta las 12 de la noche. Yo no me meto porque la última vez que me metí me confundieron con un lobo marino. Querían puro cazar. Hasta ahí nomás le llegó al bicho. La hojita de acerga es la tapa. La es como allá en la isla de Pascua, ¿no? Usan la polinesia, claro. Esto es toda una copia de lo polinésico. Como un curanto, claro. Como justamente. Entonces, una como guardia. Acá no hay nalca, la cubrimos con acerga. El mar es muy generoso para nosotros. Entonces hay que pedirle permiso al mar para sacar un producto. Nosotros queremos sacar un marisco o algo, tenemos que invitar al mar y darle su parte también. Vamos a hacer un plato y se lo vamos a dejar ahí. El campeón, Guillermo Canela. Está listo el peto verde, el disco se va con chorito, almeja, piures y picoroco al fondo del mar a buscar este competidor. Belleza. ¿Sí? Ah, sí, rico. Todo un éxito. Ahora estamos desarmando y estamos cansados y tenemos que comer algo rico acá donde mi compadre. Vamos a ir con el destape. Vamos a ver si el hombre se maneja. Infaltable el arroz. El arroz sirve para todo. Qué bueno. Uy, se gasta poco. Sí. Mayo Gut, tenga usted. Mayo Gut. ¿Cuál es el nombre del chef? Coco Pachico. Coco Pachico. Aquí con la gente de la playa, los locales, la ola misma. Estamos en el point, como se dice, con una exquisita comida que nos preparó Carlos. Muy ricos sabores, una mezcla del valle y el mar. ¿Cómo está la comida, niños? ¡Recorriendo Chile! Bueno, estamos aquí en la Feria de Productos del Mar, en la calle Máximo Lira. Venir a Arica y no pasar por aquí es como casi imperdonable, ¿eh? Porque aquí hay productos de lujo, de lo mejor del Pacífico y a precios bastante más bajos que en otras ciudades. Filetito limpio de atún, esto a la plancha, exquisito, como si fuera carnecita a punto, ¿eh? Muy rico. Y sale acá, no solamente en la Isla de Pascua, también llega acá a Arica. Esta es la anchoa. Ah, la anchoa ya, al dedo. Tiene como más aceitito, más grasita. Tiene más sabor que el pejerrey. Que mete la cuchara así. ¿Ah? Ahí para allá, ¿ya? Y ahí para acá. Ya. Se corta la guatita, se saca la visera, ahí. Por encima de la espina. Después le pones la cuchilla acá al medio y le corta ahí con la manita que arriba de la espina y no se corta el dedo. Ahí, ¿ves? A los lados siempre quedan la espina y le saca. Le metes así, lo metes acá. Ahí mete la cuchilla así. ¿Puedo hacer uno? Sí. A ver si me sale. Ahí. Por acá. Saco la cabeza. Oye, este es una pega, pero de chino. Fuerte, fuerte. Comprarlo pelado es la clave, porque si no. Vamos a preparar un pulpo con salsa verde. Para esta preparación en particular se le sacan los tentáculos porque gafean un poco la presentación. Lo que pasa es que causa un poco de rechazo comer el pulpo con la piel. Esa es la verdad, y con el tentáculo. Creo que el tentáculo y la piel es lo que tiene más sabor. Se le vamos a poner limón. Ya tenemos como marinándose esto.
le vamos a echar la cebolla, apio y cilantro. Le vamos a poner acá un locoto. Lo mejor es que acá es todo fresco, las verduras frescas, los productos del mar frescos, todo fresco, eso es lo primordial. Buena mano. Mano de monja, con la receta de la abuela. ¿Sí? Claro, pues. Negocio de herencia familiar, más de 40 años en el rubro. Este que tiene aquí una albacora. Una buena albacora ahí con su huesito. La última vez que vinimos por acá aprendimos que el huesito servía para hacer un picante. Picante, arvejado, un estofadito. Mira. Para que más o menos la gente sepa, ahí tiene 400 gramos, serían 2.000 pesos este. Por eso sote de la comentó. Comentó, sí, porque es grande. Por desgracia nací en Santiago. Sí, no, Arica es incomparable. Arica es incomparable todo el año. La gente, el clima, lo barato para vivir. Arica es una ciudad excepcional. Yo toda mi vida. Yo llegué acá, los papás nos trajeron cuando uno se alumbraba con chonchona parafina. Imagínense, las calles eran empedradas, no había luz. Porque era así, o sea, nosotros fuimos como pioneros en esta ciudad. Yo sí, soy muy feliz. Sí. ¿No se me nota? Chao, que les vaya bonito. Chao, chao. Y ahora nos vamos a conocer un verdadero tesoro patrimonial, nuestro mercado de frutas y verduras. Se llama Terminal Azuagro y aquí convergen la gran mayoría de los productos de nuestros valles como yuta, camarones y azapa, con sus aceitunas que son ícono de nuestra ciudad y son parte de nuestra identidad. Tenemos además un aporte muy importante de los vecinos peruanos y bolivianos, que con sus ingredientes y costumbres han enriquecido nuestra gastronomía y nuestra cultura local. Vengo además con la bolsita del pan para hacer un desayuno típico ariqueño, que es la marraqueta con aceituna. En general acá encontramos harto condimento. Aquí les quiero mostrar la variedad de ajíes que se encuentran. Ese ají grande que tiene ahí, relleno, queda espectacular. Este sí que pica. Se ocupa para los ceviches. También la gente lo usa harto como decoración. Aquí tenemos locoto o rocoto de diferentes colores. El rocoto relleno es un plato típico del sur del Perú, Tacna, Arequipa. El ají cacho de cabra que nosotros vemos en el sur siempre es muy rojo. Acá tenemos este naranjo que tiene un sabor dulzón. Esa es su gracia, el sabor dulce que tiene. Esta es una alga de bofedal, se llama yaita. Buenísimo. Se produce mucho en picante marisco. En el caldillo de pescado también. 3.500. Venimos de Osorno a probar los tululos aquí. Los tululos. ¿Y lleva la novedad del vigor o no? Yo iba a comprárselo ya a mi consuelo. Mi señora me dijo que no, pero yo mando en mi casa y no lo vamos a llevar. Esto no puede ser más explícito, ¿ah? No les voy a decir para qué sirve, tampoco, porque ustedes se lo imaginarán. Este es un producto. Su nombre lo dice todo, cuatro al hilo. ¿Y algo para bajar el ritmo tiene? Mira, acá aquí hay papita chuño. Es dura, es como una verdadera piedra. Inicialmente son así y luego con un trabajo de congelados se dejan extendidas en el piso, se le colocan unas totoras encima y luego se secan al sol y conseguimos este producto que es un sabor concentrado, papa, muy rica. Este es el producto ideal para guardar. Esto es lo que nosotros ocupamos para el tecito, ¿ya? El tecito ariqueño, el tecito nortino, la hierba luisa o lemongrass. Lo que uno cocine con esto o prepare con esto va a tomar un aroma a limón intenso y se va a combinar muy bien con los sabores del producto natural. Vengo llegando con mi marraqueta de huanca a ver la aceitunita para hacerme un sándwich y tomar un desayuno. Vamos a hacer un desayuno ariqueño con té con hierba luisa y marraqueta aceituna y mantequilla. Con este poquito de hierba la rompemos un poquito para que quede aromático, el sabor. Le ponemos ahí a las cuatro tacitas. Cuatro aceitunitas por pan y mantequilla, nada más. Incluso hasta con pan solito puede ser, ¿eh? De puro chanchito lo pusimos en la pantalla.
Es la aceituna amarga. ¿Sí? ¿Cómo se define amarga, o sea, la aceituna? La idea sería definirla salada, porque se prepara con 8 grados de sal, entonces la aceituna deja de ser amarga, pasa a ser salada. Si la planta es la misma, el mismo árbol de olivo, ¿qué hace que una sea amarga y la otra no? Bueno, esta es la aceituna que se consume bastante en el sur, que es la negra sapa, pero acá está sin colorante. Se prepara con un químico que le quita lo amargo y va a quedar desabrida. En este momento está el color natural después de haberle hecho el proceso de la aceituna, y como usted ve, no hay un color definido, hay un color entre verde petróleo, un amarillo, pero no hay negra. Y esta es la reina de la casa, que es la con amargo. Esta aceituna se prepara solamente con agua y sal y 1 litro de vinagre por cada 1000 litros de agua. Se deja macerar a 120 días y su duración entre 3-4 años. Soy hija de una agricultora que nacía en el Valle de Azapa, bajo un olivo, podría decir. Y la familia por sí de los Corballos son agricultores. Como dice la palabra, el que no conoce a los Corballos no conoce harina. Desde el punto de vista de un cocinero, de un ariqueño, de una persona que ama la naturaleza, es súper importante que vean estos productos, esta gente que trabaja. Cuando uno viene al agro, el sentimiento, los aromas se viven. Dejamos Arica y emprendemos rumbo al Valle de Azapa, haciendo un alto en el camino, que es un imperdible para los turistas. Se trata de un lugar con mucha historia, ubicado en el costado del poblado de San Miguel, del que probablemente usted ha escuchado hablar. Estamos aquí con Aminta, una amiga del kilómetro 12 del Valle de Azapa, en un restaurante con un nombre bastante peculiar, La Picada del Muertito. Aminta, cuéntanos, ¿por qué La Picada del Muertito? Es porque estamos cerca del cementerio. Entonces, cuando empezamos con este negocio, había el cliente que estaba almorzando y veían el cementerio de aquí. Por eso fue el haciendo prácticamente la picada. Incluso veían cuando eran los funerales. ¿Ustedes venían de dónde? ¿Cómo llegaron? Bueno, la llegada fue por buscar mejores perspectivas laborales, porque si ustedes bien recuerdan que Arica, estaba hablando de los años 70, Arica era un bull. Pero lamentablemente después el asunto de Arica murió y quedamos todos sin nada, y ahí vinimos a trabajar al Valle de Azapa. Y empezamos, bueno, con ella, siempre le gustó la cocina. El sueño que yo tenía, porque yo de muy chica era mi sueño. Todos mis juegos eran relacionados jugando al negocio. Con la cocinita. Con la cocinita. Y doy gracias a Dios. Sentimos orgullosos de haber logrado lo que hoy día tenemos. Ya estamos hablando de 35 años y el negocio sigue vivo hasta la fecha. Y eso. Con ganas. Y ¿sabes qué? Y anécdota, sí. Con la vista, nosotros, con la vista, convivimos muchos años, toda una vida. Y ella, lo único que yo le decía, nunca me pida que yo me case contigo, que no me voy a casar. Es lo único que voy a hacer, ¿no? Nunca me voy a casar. Y le digo, y esa era la idea mía, no casarme con él. Y resulta que un día voy a sacar unos documentos personales yo, al registro civil, y me encuentro yo que había unos matrimonios ahí, de bastante edad también casados, ¿sí? Y me acerco a una funcionaria y le pregunto, le digo yo, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Pedir hora para el casamiento? Sí, me dijo, tiene que pedir hora, se la doy hoy día para unos 15 días más o 10 días más, para que se prepare y toda la suerte. Pero usted lo ubico, me dijo la niña. Sí, dije yo, de la vieja muerte. Todo, me dijo, usted lo caso al tiro, así que tienen ahora el tiro. Llamo por teléfono y a mí le dije yo, ¿sabes qué? ¿Por qué lo pedís? Porque los vamos a casar. ¡Ay, qué romántico! Claro. Y llegaron todos, llegaron los Jaime chicos, todos bien arreglados y todo, y los casaron al tiro. Y todo fue una cosa, pero así, rápido. Y cuente, porque después llegamos aquí, y estamos celebrando, y llegamos Francisco, ¿te acuerdas? Que lo hayamos casado. Esta sí que es buena. Y al final, digo, fue algo no programado, y fue bonito porque tuvimos el acompañamiento con Francisco, imagínense, no cualquiera lo tiene. Invitado de honor, no cualquiera lo tiene. Aquí en el norte de Chile todavía quedamos chilenos, que nos preocupamos de las comidas chilenas. Aquí conocemos puras comidas típicas chilenas. Picante de pollo. Aquí puedo ayudar yo, ¿o no? Pero... ¿Puedo ayudar? Ahí meter la cuchara, me voy a amarrar el pelo. Ya, no. Locoto tenemos. Es un aderezo que va y con... Y el locoto con semilla nomás. Con tu. Para que pique todo. Así tiene que ser. Sí. Aquí va el pollo. Pero ve, son puras pechugas. Y este es, para el sabor, un par de choricitos.
revuelve la olla. Yo le revuelvo. Aquí ahora le ponemos un poquito de chicolor, un poquito de comino. Este es la papita. Aquí la costumbre del picante es prensarla con la mano. Se desarma y queda así un trocito bastante cómodo para trabajar. ¿Cómo aprendió a cocinar? Sola. Echando a perder, ¿se aprende, pues, mijito? ¿O no? Claro. Le di duro a la olla hasta que aprendí. Total, los primeros años de matrimonio, el marido no se queja. No se queja, ni que se queje también. Porque... Sí, pues. Que se vea el pollo, porque hay picante que hay parte que no tiene pura papa. Sí, verdad. En cambio, este va cargado al pollo. No sé si quiera probar. Yo lo voy a probar, yo me sacrifico. Una mezcla de sabores, suave, el sabor del locoto, el pollo, justito de sal, sanito. Sanito. Ya, yo lo invito a ver el horno. Aquí yo soy el último cocinero, ¿o no? Lo meto y lo saco acá. Ahí tiene usted, por ejemplo, un costillar de cerdo, mire, maravilloso. Y un pollito doradito. Adentro, adentro, bien adentro, tenemos el chanchito al horno. Sácalo para afuera. Sácalo hacia afuera para que usted lo vea y lo ponemos al lado de estas dos hermosuras más. Aparte de la cocinera y la dama que los acompaña. Mire, aquí va a ver usted el plato que se sirve un cliente al venir a almorzar aquí. Mire. No es para la tele, es así. Así es el plato. Toda la vida. Ese es el plato que sale. El éxito nuestro es ese, perseverancia. Querer salir adelante y querer triunfar por lo que nosotros queremos. Estamos felices, contentos y seguir adelante. Estoy probando el picante que hizo Mindita. Está muy rico. Ya como que tomó un cuerpo especial ahí, estuvo reposado. Y con el cariño de esta familia y esta mesa hermosa donde nos han recibido aquí en la picada del muertito, que de muerto no tiene nada, está súper viva. Sigo mi ruta en Recomiendo Chile. Salud. Salud. Volvemos a Arica para tomar la carretera ahora hacia el norte, rumbo al altiplano, para conocer otro hermosísimo valle, el Valle de Yuta. Este es un lugar donde la luz, los colores del paisaje y la tranquilidad te hacen sentir más cerca del cielo, un lugar que invita a la contemplación y a la meditación. Hemos llegado a la aldea de Cotruli, ubicada en el Valle de Yuta, para tener una experiencia totalmente diferente junto con nuestros amigos los Hare Krishna. Esta es mi camita, así que yo voy a empezar a prepararme para dormir porque mañana me espera un día bastante intenso y entretenido. Bueno, aquí venimos entonces, vengo a invitar a Claudia a esta maravillosa experiencia del Mongol Arctic, la hora auspiciosa de la meditación de la mañana, 90 minutos antes del amanecer, se llama la hora del Mongol Arctic, la hora auspiciosa. Muy buena, me puede unir con lo que... con el pensamiento que tuve mientras hacía un cántico, me pude concentrar y pensar en lo que significa en realidad este cántico. Fue algo totalmente nuevo y increíble, de verdad. Sumirse en la oración, en la meditación, eso es lo que Claudia experimentó hoy día. Ella pudo cantar mantras, vibraciones sonoras purificantes. Entonces eso crea una atmósfera para iniciar el día de una forma muy auspiciosa, que esa es la idea. Yo creo que la vida espiritual es una necesidad intrínseca del ser. Somos seres espirituales, somos más alma que cuerpo. Claro, nos sentimos más cuerpo por estar imbuido en este mundo, pero cuando uno examina un poquito más adentro, va a encontrar que somos seres espirituales.
Bueno, Claudia va a vivir una hora de Hatha Yoga. Lo que vamos a hacer ahora se llama Saludo al Sol, que son ejercicios primarios para poder calentar la sangre y así lubricar los músculos para que tengan una mejor elasticidad. Eso previene distintos tipos de lesiones y mejora también la capacidad de concentración, la capacidad de oxigenación de la sangre, mejora el estado completo y vuelve a la postura inicial. Eso inmediatamente genera mucho calor. Para nosotros lo importante es practicar el servicio devocional, la actividad que está llena de amor y de generosidad hacia los demás, tratar de buscar el mayor beneficio para ellos. En la cocina, la actividad diaria de la comunidad, hacer el desayuno. El desayuno ahora es aproximadamente para 20 personas. Son chapatis, panes hindúes, que nuestro hermano Nilambara, experto, lo está haciendo muy rápidamente. Vengo de Colombia, de la ciudad de Medellín. Soy un pasajero aquí en este mundo. ¿Hace cuánto tiempo que estás con los Hare Krishna? 25 años, cuando era hippie. De hippie a happy pasó. ¿Listo? Listo. La cocina hindú es de preferencia o por excelencia es vegetariana. Entonces, naturalmente, como nosotros somos vegetarianos, claro que adoptamos muchas cosas, ¿no? Cualquier preparación que uno encuentre y que se pueda hacer así como de corte vegetariano, la hacemos. El desayuno es muy rico. Tenemos un pancito amasado, un chapati, granola y leche. Desayuno. Ahora el alimento es algo así, fiesta, todos los días. Como nosotros ofrecemos la comida a Dios, es parte del proceso espiritual comer. Se nota el cariño acá. La granola tostada, la leche tibia, el pan tibio, todo con cariño. Nada hasta el azar aquí. Aquí me trajeron a ver su finca, como le dicen ellos. Es un cultivo, en este caso tenemos la selga. Acá vamos a sacar, me está mostrando aquí. ¿Solamente saca la hoja? ¿Ah? No todo, porque el tallo nosotros igual lo ocupamos. ¿Ya? Para hacer frito. Pejerreyes falsos. Pejerreyes falsos, le llamamos, sí. Nosotros todo ocupamos. Esta es una selga perfecta para nosotros. Tiene algunos hoyitos. Eso quiere decir que somos muy afortunados, que tenemos una selga orgánica, 100%. Esas selgas que no tienen ningún hoyito, tienen veneno para los bichos, entonces... Si llegan bichitos es porque la cosa es natural. Eso, que ellos también se alimenten, ¿no? Claro. El menú de hoy día consta en un rico pastel de acelga a la crema, que es como una lasaña de acelga. Carne de soya. Carne de soya y quinoa. Aquí la carne de soya, que mi amigo Gonzalo me dijo que había que estrujarla muy bien. Había que sacarle el agua, era la clave, esto para que se pueda integrar después con los otros sabores de las verduras. Y quinoa ya previamente cocida y reventada, como se observa. Y esto va mezclado con la acelga y un poquito de una masala, un chon. Y en la base de nuestro pastel de acelga, que da la textura, la firmeza. Y el corte es como el de una lasaña, ¿cierto? ¿Es recomendable usar la sal marina también? Solo ají color lleva esta preparación. Esta es la selga. Lo vaciamos en esta budinera y ahora vamos a echarle un poquito de crema, le vamos a rallar queso encima. A mí me gusta usar este cuando hago pizza o cuando hago esto. Meditamos en el Señor Supremo, que por favor acepte nuestra ofrenda, que le guste lo que hicimos para él y que también a los devotos y a los visitantes les guste después, si es que Krishna deja algo, porque a veces se come todo cuando está muy rico. Ahora al horno. Mayonesa, obviamente mayonesa sin huevo, somos vegetarianos. Leche evaporada, cilantro, un poco de comino. El aceite le da la textura.
cuando se sabe que está más o menos lista, cuando el líquido comienza a espesarse. Ahí, ¿ven? Ahí ya el sonido de la licuadora cambió. Entonces ahora le sacan las tetas al limón y le echan una gota de limón para que corte la leche y se espese aún más. Toda la gente queda preguntando cómo hicimos esto. Así que se están llevando el secreto. Me asignaron el cuarto frío, estoy aquí en las ensaladas, miren esta maravilla de beterraga rojísima. Improvisan, mezclan, van a buscar una cosa, se les ocurre otra cosa en el camino. Pero el resultado son los aromas que estamos sintiendo en este momento. Entonces la meditación, yo voy a recitar unos mantras en sánscrito que están predestinados para ofrecer el alimento y tenemos que meditar en que por favor el Señor acepte nuestra ofrenda y bendiga los alimentos. ¿Ya? Tenemos que entender que no somos los disfrutadores de todo esto. El disfrutador es Dios. Nosotros disfrutamos a través de Dios y ese es el verdadero disfrute, ese es el disfrute espiritual, el cual ese es el néctar por el cual estamos todos siempre ansiosos. Entonces nosotros disfrutamos cocinando, no para el disfrute de nosotros, sino para el disfrute de Dios. Junto con nuestros amigos Hare Krishna que nos han recibido en su casa con esta comida maravillosa y con su forma de vivir que deja más de una enseñanza, que alimenta el espíritu como ellos dicen, me despido desde aquí del Valle de Utah en comunidad Ecotruli. ¡Recomiendo Chile! Cargados de buenas energías, seguimos subiendo hacia el altiplano, tomando el camino que lleva a Putre. Y unos 27 kilómetros antes de llegar, seguiremos un pequeño desvío para entrar a Sucoroma, un pequeño pueblo de origen preincaico de tan solo 130 habitantes. Este pueblito conserva casi intacta su traza colonial, herencia de los españoles, y también sus cultivos en terraza, herencia de los incas. Aquí se da una gran variedad de papas que crecen a una altitud de 3.060 metros sobre el nivel del mar. Vamos a conocer a una mujer valiosísima, una verdadera custodia de las semillas de esta tierra, que nos va a mostrar la preparación de comidas ancestrales. Voy a preparar un chairo, lleva cebolla, zanahoria, morrón, la carne cocida, papa a lo largo, y va espesado con el chuño seco. ¿Este chuño ya está remojado ya? Ya está remojado, anoche lo remojé. El chuño es la papa, de esta papa. Uno pone a secar en una pajita ahí al frente del cerro y se va a tirar agua dos veces en la noche. Y se congela y al otro día cuando uno va, se ha helado la papa. Las abuelitas saben, dice, se levantan temprano, dijo, está haciendo frío, está bajo cero, hay que ir a hacer el chuño y todos van a hacer chuño. Tienen su canchita y van haciendo. Se hace con una papa que se llama pituweyac. Son larguitas las papas, no son redondas como esta. Esta es papa rosada. Un año les dura esta papa. Pero después del año ya pierde el sabor. Yo nací acá. Mis papás tienen su casa allá, mis abuelitos por allá, pero yo quise hacerme esta casa. Y mi abuelita me dejó la semilla. Me dejó la papa rosada, me dejó la papa chiquita y la papa colorada. Y la papa de chuño, la pituweyaca. Mi abuelita lo que más me tomó las manos me dijo, cuando se estaba muriendo, me dijo, no pierdas nunca la semilla, vive en el terreno, te va a dar de comer. Y sí me da de comer. ¿Sabe qué? Lo más lindo que usted está haciendo en este momento es conservar esa semilla de su abuela. Sí. Eso es un logro, es un trabajo maravilloso, ya que la semilla pertenece a los pueblos originarios. Sí. Es un patrimonio de nuestro país. Tenemos luchar por lo nuestro. Ahora le voy a vaciar acá, porque así un poquito esto. Acá está el hueso. Ahí están los huesos. ¿Y ahí los huesitos los cocinó no ya recién? Sí. Para que esté bien cocido. Estoy pelando la papa chuño.
que es una papa que no se debe pelar con cuchillo. Y a mí me enseñaron mi abuela, mis tías, es trabajo. Por eso mucha gente le hace el quite a estos platos, pero el sabor es incomparable. Vamos a moler la papa chuño. Papa colorada no pierde el color, así yo no pierdo con mis amores. Papa colorada no pierde el amor, así cantaban las abuelitas. ¿Cómo voy ahí? Bien. ¿Está quedando bien? ¿Hay que juntarla? Va a quedar rica, sí. Bueno, esta piedra por lo menos tiene unas 3 o 4 generaciones para atrás, ¿no? Acá estoy lavando el chuño que molimos. Le estoy sacando toda la agüita. Está esperando la papita. Ahí viene ya. Este el chairo pobre, porque el chairo rico lleva harta haba, porque ahora no teníamos haba. Están recién creciendo. Pero este no se ve nada de pobre, ¿ah? Está rico, ¿no? Se ve bastante rico. En resumidas cuentas, este plato se llama chuño chairo, sopa de chuño, cazuela de chuño. Ahora va a hervir esto y está listo para servir. Mientras hierve el chuño chairo, la mamita Emilia quiere mostrarme su huerto de papas, sembrado en las terrazas que heredó de sus tatarabuelos, pero que están ahí desde mucho antes de la llegada de los españoles. Las terrazas se usa porque se viene la tierra, entonces la terraza sujeta a la tierra. Estas son las papas que cosechamos. Esas se llaman chiquiza, es la hermana de esta. Son familias, se van transformando, se van cubriendo. ¿Esta papa se puede comer con piel, con cáscara? Bien lavadita, se echa a cocer y cuando se abren no se puede pelar, así que uno se lo come con cascarita. Ya, qué rico. Igual en la guatia uno se come con la cascarita. Ahí ya se ve. Esta es la papa chuño. Pitu guayaca, esto se pone una pajita y se pone a helar, pero bien ordenadita. Las grandes así y las más chiquititas aparte. Porque si yo dejo esta ahí, esto no se hielan porque les abriga a ellos. Ahora nos vamos a la casa para almorzar. Estará esperando el jefe ahí, estará mirando las ollas que cocinamos. Este es el chairo. Le va a gustar porque es de mi pueblo. ¿Cómo está? Muy rico. Venir a Arica y no venir a Socoroma a visitar a la mamita Emilia es un tremendo error. Nos perderíamos de todo su conocimiento. Una mujer que ha guardado la semilla de sus ancestros, de sus abuelas, de sus tatarabuelas, para tener el mejor producto, la mejor papa. Aparte que cocina exquisito, del chairo y todo el cariño que nos ha entregado. Por lo tanto, hay que venir a Socoroma y hay que visitar a Emilia. Dejamos Socoroma para seguir rumbo a Putre, otro pueblo milenario de origen aymara, situado a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Putre es la capital de la provincia de Parinacota. Tiene actualmente 1.203 habitantes, que se dedican, al igual que sus antepasados, a la agricultura en terrazas y a la crianza de ganado. Mientras uno se va acostumbrando a la falta de oxígeno, puede recorrer sus calles empedradas y sentirse transportada a la época de la llegada de los españoles e imaginarse cómo habrá sido el encuentro que tuvieron con el pueblo aymara. Estamos en Putre, específicamente en la primera iglesia construida en esta localidad. Estamos con don Enrique Gaspar, antiguo poblador y muy conocedor de esta zona. Cuando la colonización comenzó en esta zona, vinieron como avanzados los religiosos, los curas, los frailes, y empezaron a convertir al pueblo aymara, que tenía sus propios Tata Inti, la Pachamama, pero que ellos en un proceso de unión aceptaron la religiosidad cristiana y construyeron esta iglesia que cuentan los historiadores. Esta iglesia tenía techos de oro y de plata. Las puertas eran de material precioso y lamentablemente se derrumbó y quedó esta pequeña iglesia, que es un símbolo para nosotros y que cuando el antiguo putreño que se ha ido de esta zona vuelve, lo primero que hace es saludar a esta iglesia.
Según me cuenta don Enrique, existen en Putre más de un restaurante que se especializa en el rescate de la cocina local. Ahora que hemos recorrido este querido Putre, te voy a invitar a comer un picante de yaipa. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Te presento a Claudia. Hola, Claudia. Estaba en el restaurante Cuchumarca, en Putre, a 3.500 metros de altura. Cuchumarca, que significa Rincón del Pueblo en aymara. Acá tenemos las cosas principales del picante de yaita. El queso de cabra, el locoto, yaita, que es un alga de agua dulce. ¿Y requiere algún tratamiento para usarlo? Ahora sí, para cocinarlo sí, porque esto está seco, está deshidratado. Yo en el 93 tuve la oportunidad de ir a Parinacota, a la fiesta tradicional del pueblo en Parinacota, y una abuelita me lo enseñó y me contó la historia también del picante. Normalmente este picante se prepara para el Viernes Santo. Como el Viernes Santo no se come carne y en esta región, en esta provincia, no se tenía acceso a marisco, idearon un plato típico pero que no tuviera carne. Vamos a freír un poco esto. La gente fríe el locoto con el ajo y la cebolla y el morrón, ¿cierto? Pero nosotros, como descubrimos que la cebolla acá la gente produce mucha inflamación, evitamos usar cebolla. Vamos a moler la papa con la mano, que es la forma tradicional que se ocupa aquí en el norte. ¿Pero no la mochar todavía? No, lo estamos dejando como un mise en place. Comino, orégano y un poco de ají. Vamos a echar el ají amarillo y vamos a echar el ají rojo para dar el color, ¿ya? Siga revolviendo nomás usted. Secreto del nortino. El nortino, exactamente. Ese ajicito rojo. Ajicito rojo. Tiene una marca, pero no lo vamos a decir. Pero todo el nortino la conoce. Lo necesito que tire hervor. Que hierve. Para echarle queso, si no, se nos va a derretir. Por eso es la idea siempre que el queso sea un poco seco. Y cuando uno lo come, queda como pedacitos de pollo, ¿no? La yaita, si dan cuenta, tiene otro aspecto ahora. Está hidratada, cocinada, bien lavada. Es cuestión de manos, yo ya lo he comprobado, porque cuando a veces yo me tocaba enseñar, colocas las mismas cantidades, los mismos gramos y vamos haciéndolo, pero yo no sé por qué no queda igual. Y realmente, o sea, yo creo que cada mano tiene un sabor distinto. Lo he comprobado con mi santa madre, mi señora, mi suegra. Entonces, yo noto que el mismo plato, con los mismos ingredientes, tiene otro sabor. En otro tipo de plato. ¿Entre nosotros cuál ha quedado mejor? El de mi mamá. Oh, uy, su señora lo va a colgar. ¡Qué horror! Yo me muero si mi marido dice eso. Me muero. Mi santa madre. Bueno, lo que dice de su santa madre tiene que ver con las sensaciones acompañadas al plato, porque uno recuerda a la mamá con el cariño, ¿cierto? Entonces, independiente del sabor, puede que a lo mejor no haya sido tan rico o tan sabroso como el de su señora, pero todo lo que trae, conlleva la historia, hace que los sabores sean más ricos, la historia. Le vamos a agregar la papa. ¿Ya? Y acá cuando hierve, toma su punto. Lo vamos a hacer con quinoa, que es el fuerte de nuestro negocio acá, que es el que más pide, la quinoa. Bueno, quiero agradecer a Gloria por esta exquisita preparación, a don Enrique por el hermoso paseo por Putre y toda su experiencia y conocimiento. Terminamos con este plato, un picante de yaita con queso, muy tradicional, y hacemos un brindis. Salud. Salud. Para la próxima, mamá. Salud. Salud. Ahora nos dirigimos al Hotel Las Vicuñas para conocer a su administradora, Mónica Guajardo, la Mona, una ariqueña que se enamoró de esta tierra y se instaló hace ya bastante tiempo. Mónica se ha dedicado a rescatar los productos de la zona y a aprender diversos conocimientos de las mujeres aymaras. En el restaurante ofrece sus creaciones culinarias, fusión de la cocina aymara y la tradicional chilena con toques mediterráneos. Kamisaraki Hila Tanaka Kuyakanaka. Ustedes deben responder. Waliki. Waliki. Tengo algunas cositas para mostrarte. Mira, acá es una peperonata que tiene algas del lago Chungará, el rocoto de la zona de Socoroma. Este es un pebre andino que siempre se baña en mucho aceite. Esta es una ensalada, tiene queso de cabra que es de la zona, rocoto y aceite de oliva de nuestra parcela en Arica, en Azapa. O sea, es una mezcla. Y tú ves que es una ensalada mediterránea, pero que tiene los ingredientes andinos. Voy a disfrutar entonces de esta exquisita ensalada. Muy rico y muy fresco. La yaita
Le da un sabor especial a esta peperonata. Ahora, a ver, ¿dónde los voy a invitar? El lugar más hermoso, más cálido y más y el lugar que más contenta me deja. A la cocina, puchillo, vamos. Te voy a presentar a Edwin. Hola, nuestro garzón. Mucho gusto. Luchito. Luchito. Nuestra cocinera modesta. Gracias. También. Hola, modesta. Gracias. Vamos a preparar un salteado de alpaca. Ajo. Esto tiene que saltearse. Y la gracia es que se pierda un poco la crocancia. Sí, sí. Este alpaco está previamente cocido, está muy blandito y tiene tocino del sur. De Coyhaique nos traen estos tocinos, orégano de Lupica, un toque de vino tinto, una pizca de pimienta. Pimienta negra. Comino. Le bajamos el fuego, Claudia. Ya. Lo pillamos. A ver, ¿te ayuda? Eco, ira. Un poquito de agüita. El toque de tocino le da el sabor sureño. Sí. Cuando uno quiere mostrar la cocina andina o algo que no se conoce, es importante darle toques de algo que ya conocemos. Claro. Así no lo hace tan violento. Toque final. Champiñones. Champiñones. Sí, señor. Un y poquito de esto. El cebollín, la colita y un poquito más de orégano para que repose. Y lo apagamos. Lo apagamos. Toque final de orégano para que quede el sabor fresco. Fresco, claro. Ahí se acentúa. Ahora, mi estimada Claudia, pasamos. Podríamos decir que es un risotto, pero es, llamémosle quinoto. Quinoto, ¿no? La quinoa ya está cocida, Claudia. Esta es quinoa natural, no es confitada. Graneada. Graneada. Aquí se cuece de una manera bien especial que yo aprendí con mi amigo Luis. La gracia es que se cuece en agua, con mucha agua. Y cuando está cocida la cuelan, igual que el arroz. Vinito, blanco, le estoy echando un chardonnay. No le voy a echar ajo para que no se sienta tan pesado porque ya tiene ajo la carne. Entonces este para que quede un poquito más suave, contraste. Exacto. Además va a llevar la aceituna de azapa, aceituna, crema. Y yo... Ya mi costumbre la revuelvo. Soy una experta en la revuelvo. Esto es queso de cabra, de acá, de la zona, putreña. Y le vamos a agregar un poco de queso amarillo para que te dé la textura. La comida aymara no solamente es peruana y boliviana. Está el norte de Argentina, está Chile, el norte de Chile, y también muere en el Ecuador. O sea, por eso podemos hacer fusión. ¿Tenemos otro ingrediente para este...? Me gustaría decorarlo con un poco de cebollín. Cebollín. Para que le dé contraste. El contraste de color. ¿Puedes probarlo, Claudia, por favor? Lo probo. ¿En la cucharita allí? No necesita sal. La aceituna le da todo el sal. Toque. Sí. Excelente. Y el vinito se evaporó y queda con un chardonnay y todavía tiene un lejo, ¿no? Sí, no, está perfecto. Perfecto. Todos los días uno aprende. El otro día mi comadre, Modesta, y dice, vamos al campo. Y le digo, pero Modesta, tengo hambre. Pues. Entonces me dice, pero si estamos cocinando, comadre. ¿Qué estamos cocinando si no veo nada? Pues ella en una ollita puso las presas de la gallina que había matado, alrededor de papas andinas, y las puso fuego y las tapó con tierra. Cuando logramos terminar de sacar las papas que teníamos que sacar porque estábamos cosechando, abrió, limpió, y tuve una exquisita sopa, papa y el pollo cocido. Sí. ¿Es su comadre? Sí, es mi comadre. Tiene dos hijos. Yo tengo una hija y un hijo. Ella es la comadre que te bautizo y yo la quiero mucho y nos ayudamos mucho, ambos nos apoyamos mucho. Yo soy hincha de la mujer aymara. Son ellas las que llevan su cultura, son ellas las que llevan el hogar, son ellas las que aún mantienen la siembra. Esa cosa rica que se va perdiendo en la ciudad, ellas son las que la conservan. Es muy lindo. Toda esta zona que hemos recorrido al altiplano demuestra que se puede vivir bien comiendo bien, que se puede ser longevo comiendo bien. La cosmovisión andina es súper respetuosa de su naturaleza. Los animales comen lo que tienen que comer. No comen pellets, no comen maíz, comen bofedal, comen alfalfa. Por lo tanto, la alimentación que nosotros recibimos es muy buena. Ahora a degustar. Voy a empezar con este quinoto que está, querida.
Estas papas están sembradas aquí, al frente nomás, en el huerto de mi comadre Modesta. Vamos a ver la papita de Modesta. Sí. Permiso. Desde Putre, a 3.500 metros de altura, con esta gran amiga, recomiendo Chile. Salud. Salud. Después de comer, Modesta me invita a pastorear con ella, una tradición milenaria que se va transmitiendo de generación en generación, de madre a hija desde la más temprana edad. Durante el pastoreo, además Modesta practica su lengua originaria con su hija, el quechua. Yo soy gente aymara y yo le enseño a hablar aymara y mi hija me dice, mamá, es bonito, ¿no? Guagliki. Y digo, hay que contar en aymara también. Y le digo, sí, mamá, y siempre le enseño. Modesta le enseña a su hija las técnicas del pastoreo junto a muchos otros conocimientos sobre los cultivos, cómo predecir el clima, las hierbas medicinales. Es una tradición oral que afortunadamente se mantiene todavía viva. Ya está bien chiquitita, guaguita. Dale un pastito, ojalá. Un pastito. Toma, uno grande. No, la acá, agárrala acá. ¡Tengo el rebaño controlado! Ahí. La altura en estos trabajos pesa. Pero aprender de Yuli, de Modesta, un trabajo que lo hace la mamá y la hija. Es una responsabilidad muy grande salir con una pequeña y enseñarle a hacer este trabajo. Realmente admirable. Estoy muy contenta de haber podido mostrarles esta ruta única. Una zona tan fértil que sobrevive a las puertas del desierto más árido del mundo, gracias a una cultura milenaria que ha sabido desarrollar la agricultura a miles de metros sobre el nivel del mar. Una zona que es cruce de razas, religiones y costumbres, que ha ido enriqueciéndose en una mezcla llena de sabores y aromas diversos, integrando lo mejor de su costa, de sus valles y de su cordillera. Yo, Claudia Valdivia, ¡recomiendo Chile!